Tausende von Kolumbianerinnen in den Nationalstreik, um zu fordern, dass die von der Regierung von Präsident Iván Duque vorgeschlagene Steuerreform aus dem Kongress zurückgezogen wird. El 28 de abril del 2021, miles de colombianos y colombianas salieron a marchar para pedir que se retirara del Congreso la reforma tributaria impulsada por el gobierno del presidente Iván Duque. Gleichzeitig fordern die Demonstrantinnen Respekt vor dem Protest, der Verfassung und der internationalen Menschenrechtskonvention. Las manifestaciones ahora son en descontento ante la muerte de varios jóvenes. A su vez, exigen el respeto a la protesta, a la Constitución y a la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Temblores hat die Polizeigewalt in weniger als eine Woche 37 Tote registriert. Las cifras más actualizadas hasta las 10 de la mañana del 6 de mayo, hora de Colombia, datan de 234 víctimas de violencia policial, 37 asesinados, 934 detenciones arbitrarias, 341 intervenciones violentas, 26 víctimas de agresión a los ojos, 98 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía y 11 víctimas de violencia sexual. ¡Cali, amigo, viene a estar contigo! ¡Cali, amigo, viene a estar contigo! La verdad es que sí es muy emocionante ver a tantas personas aquí reunidas y desde la organización de base, desde el arte, la música, los pintores y también pues desde los movimientos políticos queremos expresar la solidaridad con las personas que están en Colombia poniendo el pecho y también queremos decirle a la gente en Colombia que la diáspora está muy lejos, pero no es indiferente a esta situación y es por todos lados nos estamos moviendo para visibilizar estas injusticias. 41 europarlamentarios firmaron esta carta en solidaridad a las víctimas de la violencia estatal en Colombia. Somos la Asamblea de Chile Despertó Viena y estamos aquí para apoyar y solidarizar con la lucha del pueblo de Colombia y con nuestras hermanas y hermanos de Camino Migrante acá en Viena. Wir sind hier, um die Gewalt des kolumbianischen Staates und seiner repressiven Kräfte anzuprangern. Ein Staat, der das Volk angreift, welches er zu verteidigen geschworen hat. Estamos aquí, en las calles, hasta que la dignidad se haga costumbre. Además, nuestros hermanos han muerto alzando su voz y así alzo estos aplausos en honor a ellos. En memoria a todos los guerreros y un clamor a Dios por Lucas Villas Vázquez. Se vive una sola vez para ser libre. ¡Viva Colombia! Trabajando horas extra sin chistar porque es un tímido. Por un país incorruptible. Por el futuro para los niños. Por una vejez digna. Por unos impuestos justos. Por un buen sistema de salud. Por las víctimas de un conflicto armado. Por los líderes asesinados. Por los indígenas marginados.